por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento. Fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimiento. Me perdí creyendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. No me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía. Voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. Me arrepiento. No será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión de pareja que fueron a visitar ahí la Casa de Cultura donde yo doy trabajo donde yo doy clase. Y entonces yo no la conocía, pero sí, como yo cuando se asoman ahí al salón, yo casi siempre, a veces no, ahora sí que yo sí discrimino a las personas. A veces yo les digo pásenle, y hasta les ofrezco cacahuates, porque yo llevo ahí. Llevo cacahuates para las ardillitas y llevo cacahuates para las personas. Ahora sí que los adecuados, ¿no? Llame para las ardillitas, les llevo los que son para las piñatas, ¿no? O sea, de esos con cáscara y todo, ¿no? Y para las personas les llevo unos que son, que es que de habanero. Yo no sé si son de veras de habanero, porque no son tan picosos. O sea, son picositos, aciditos. Bien ricos, riquísimos, son especies de, como si fueran cacahuates japoneses, pero como que les han de poner maíz, yo no sé, porque saben más ricos y están más suaves. Ya ven que los cacahuates japoneses tradicionales que se conocen aquí en México son durísimos, así a veces como piedras. No, esos están suaves, bueno, no suaves, así, no suaves como para hacer una figura de plastilina, así como, no suaves, pero no están duros, durísimos como piedras, no están. Entonces están bien ricos. Bueno, el caso es que les ofrecí, bla, bla, bla. Yo noté como que estaban un poquito tristes o serios, no sé. Uno nunca sabe, ¿no? Los problemas de las personas. Pero bueno, la cosa es que yo traté de animarlos, a ver, hay que cantar, ¿cuál quieres? A ver, o sea, quería que ellos cantaran, bailaran, se divirtieran, porque además empezó una lluvia bastante fuertecita. Entonces yo les dije, bueno, como son público cautivo, pues voy a aprovechar, ¿no? Y entonces ya les dije, a ver, cuál quieren, tal. El caso es que sí
sí logré un poquito de que se animaran, porque sí, la chava que yo pensé que no se iba a animar, sí dijo, sí, quiero tal, y me pidió esta exactamente. Dije, no, pues esa no la he escuchado nunca. Dije, ah, bueno, pero me la llevo de tarea. Les dije, sí, si se van a inscribir y tal, y nos vemos el próximo sábado, ya te la traigo. Y entonces, eso es lo que pasó. Que yo, digamos, hice mi tarea en ese sentido, o sea, respecto a ella, bueno, respecto a la pareja, porque seguramente yo creo que los dos van a querer aprender, y quizá el chavo le va a cantar o va a tocar el chavo y ella va a cantar, o quizá ella va a tocar y cantar, no sé. Yo no sé cómo vayan a quedar organizados a la mera hora, pero está bonita la canción. A mí siempre me ha parecido que Edith Márquez es buena cantante, o sea, canta bonito. Y siempre me ha sorprendido por qué no tiene mucho más material, o sea, no nomás esta, digo, debería tener, yo no sé si 5, 6 o 10 LPs, o sea, bueno, discos, ¿no? 10 discos, ya ven que ya no le llaman LP, ¿no? Ya no son de acetato, sino que son compactos. Pero digo, compactos de 15, 20 canciones, debería ya tener unos 3, 4 por lo menos. Y no, de acuerdo al tiempo que ha pasado, no tiene tantos como debería tener. Creo, yo supongo que debe tener dos o tres, en vez de tener cinco o seis. Bueno, no sé. Parece que quizá me contradije, ¿no? Yo dije, debería tener dos o tres, y después dije, ¿solo tiene dos o tres? ¿Quién sabe? En realidad no he investigado, ¿no? Por lo mismo de que no los promueven, no promueven las canciones de ella. Es que esa es la cosa, les digo que yo sé que sí existe lo que le llaman la payola, y no solo en estaciones de radio, sino en otros medios de difusión. Así que, monjitas, pónganse las pilas. Bueno, la cosa es que estamos, acabo de, les digo, hace rato la saqué más o menos, y yo siento que está bien. Espero que les haya gustado y servido. Sobre todo, ojalá que la pareja que me fue a visitar, ojalá que sí se vuelvan mis alumnos, y ojalá que vean este video para que ya lo empiecen a practicar, ¿no? Bueno, hasta pronto.